Hola terrícolas, ¿cómo están? Yo soy Ani. Hola a todos desde Marte. No, no es cierto. Hola, soy Ernesto. Bienvenidos al nuevo video después de un receso técnico en el que vamos a ver el tema de fluorescencia. Entonces vamos a revisar unas cosas de cómo es la fluorescencia, cómo se genera, por qué estamos usando luz negra, qué es la luz negra, y vamos a probar cómo se ven diferentes cosas abajo de esta misteriosa luz oscura que ahorita vamos a explicar de qué consiste. Recuerden compartir, disfrutar y nos vemos ahorita. Vamos a ver primero los materiales. Son los marcatextos, algunos billetes, como estos que están aquí. También flores, como estos crisantemos. Vamos a necesitar agua para las flores, para poner ahí la tinta de los marcatextos y que las flores lo absorban. Como se está viendo en estas imágenes, vean, uno fue un azul y un verde y también un rosa. En otro frasco más, también vamos a necesitar el agua tónica, los focos de luz negra y sus respectivos sockets y frascos para poder poner el agua también. Y estas balitas de fiesta para que florecen, que también las vamos a utilizar. Una cosa que vamos a hacer es poner el agua tónica en un frasquito para que podamos verla ahorita que lo revisemos con el foco de luz negra. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la fluorescencia. Aquí podemos ver primero un ejemplo de cómo se ve la luz negra y un poco de agua tónica que vamos a explicar después. Entonces, la fluorescencia es así. Una partícula de luz, un cacho de luz, llega hacia un objeto y tiene una cantidad de energía. Ahorita les explicamos con este espectrito qué cosa es. Llega al objeto y esa cantidad de luz le pega a una parte del objeto, pues, ¿no? A sus moléculas del objeto, y lo que hacen es que sus electroncitos, que son las bolitas de las que está construida toda la materia, empiezan a vibrar en una cantidad de energía, y esa energía es liberada en forma de luz. Entonces uno le pone un tipo de luz al material, como nosotros vamos a usar ultravioleta, ahorita les explicamos qué es eso. Eso le pega a las moléculas del material que tenemos ahí y sus pequeños electroncitos, que son estas bolitas moradas, saltan en su propio esqueleto, y a la hora que saltan de orbital en orbital, que son esas esferitas que se ven ahí, emiten una luz diferente. Entonces, si yo le pongo ultravioleta, el objeto va a emitir luz no en ultravioleta, sino ya en algo que podemos ver nosotros, ¿no? Y es lo que estamos viendo en lo que vamos a empezar a ver con la luz negra y todos los objetos que vimos. Entonces, esto es toda la luz. Lo que nosotros podemos ver son estos colorcitos que están abajo. Si se fijan, es una parte muy pequeñita de lo que podemos ver, de toda la luz que hay, ¿no? O sea, todas las cosas que hay que emiten un tipo de radiación, la luz es un tipo de radiación, y entonces solo podemos ver eso. Si se fijan, al lado derecho de los colorcitos hay una cosa que es infrarrojo, que es lo que es capaz de detectar el termómetro infrarrojo que usan ahorita en las tiendas, que no hace ningún daño. Y del lado izquierdo tenemos otra cosa que dice UV. El UV es el ultravioleta, es luz que no podemos ver en condiciones normales. Es una luz que está integrada dentro de la luz solar, por ejemplo, y que no podemos ver, pero que sí la podemos absorber a través de la piel, por ejemplo. Entonces, esta luz se puede emitir en focos especiales, como lo vamos a ver ahorita, y esa luz es capaz de generar la fluorescencia en la que estamos hablando. En el esquemita, la luz azul puede ser luz ultravioleta, y la luz verdecita que sale del objeto moradito
es luz en este que dice espectro visible, que sería luz de color, y es lo que estamos pudiendo ver. Muchos objetos pueden tener fluorescencia, como estos minerales que estamos viendo arriba. Ahora, por ejemplo, la fosforescencia es un tipo de luminiscencia en la que ocurre esto mismo que estamos viendo en la fluorescencia, pero con un retardo. Yo tengo que echarle un tipo de luz al objeto. Esta, por ejemplo, es la wilhelmita, que es un mineral que es fosforescente, y tengo que esperar un rato, quitar la luz, y entonces puedo ver el efecto. El efecto es que se ve de color verde brillante o de otro color, pero ocurre como en tiempos diferentes a la fluorescencia. La fluorescencia, yo pongo la luz y veo cómo se emite la luz de color. En la fosforescencia tengo que dejarle la luz y luego esperar a que el objeto emita. Ahora, aquí tenemos a la luz negra. La luz negra se obtiene con focos que suelen tener, por ejemplo, un gas de mercurio o un filamento de mercurio, el cual se calienta y entonces empieza a emitir energía ultravioleta o luz ultravioleta. Esta luz es filtrada por la cobertura de fósforo, que es lo oscuro que vemos en el foquito, y entonces obtenemos un solo tipo de luz ultravioleta, que es la A, que es la que es no dañina para el cuerpo, o que es igual de dañina que la luz solar normal, ¿no? O sea que solo no hay que exponerse mucho. Y entonces esta se puede utilizar para ver diferentes objetos, por ejemplo, estudios con el ADN, que es esta plaquita que estamos viendo aquí, o para detectar los billetes falsos también se puede utilizar esta luz negra. En nuestro caso lo vamos a usar para generar fluorescencia. Ahora vamos a hablar de la bioluminiscencia. La bioluminiscencia es la luz que es emitida por animales, sobre todo animales, bueno, hongos también, algunas plantas. Bueno, la bioluminiscencia ocurre cuando ese componente que vemos con los perritos entra en contacto con oxígeno, y entonces por una reacción química se genera agua y luz. Algunos hongos o bacterias, por ejemplo, pueden presentar esta bioluminiscencia. Se puede ver, por ejemplo, en el mar con dinoflagelados, que son protozoos como los que vimos en el video del microscopio, con medusas, con peces, con estos hongos. Un detalle curioso es que en el siglo XVII Boyle, el de la ley de los gases, fue el que descubrió unos hongos luminiscentes, y así fue como se descubrió la bioluminiscencia. Si alguna vez lo pueden llegar a ver en el mar, es muy bonito. Cuando las olas rompen en la playa, los dinoflagelados se revolotean mucho y eso produce la bioluminiscencia, y se ve como destellos azules muy bonitos. Bueno, ahora vamos a probar aquí el agua tónica, que fue lo que servimos en donde los materiales. El agua tónica incluye una cosa que se llama quinina, que le da un sabor amargoso. Es una cosa, una sustancia que sale de un árbol y que tiene propiedades digestivas y nerviosas, según se decía, ¿no? Esta agua, el sabor se le ha ido reduciendo, o sea, la cantidad de quinina se le ha ido reduciendo con los años. Y lo que tiene es una cosa que se llama sulfato de quinina, que se parece al componente que estaba entre los perritos, la luciferina. Todos estos componentes que pueden generar esta fluorescencia tienen esa estructura que son como aritos. Esos aritos, ahí es donde están a veces estos electrones que les sirven para la fluorescencia, o en los ramitas que tiene libres, ¿no? Pero todos tienen coincidencia que son componentes de ese tipo. Entonces, en este caso hay una cosa que se llama sulfato de quinina, y esta es la que florece. Si se fijan, aquí se ve el refresco y ese no hace nada, pero cuando se acerca la luz negra al agua tónica, esa sí hace más reacción. Ahora, esta primera parte que acabamos de ver es grabado con un teléfono de los modernos. Este teléfono, la cámara es muy sensible y entonces está tratando de compensar la luz oscura. Por eso se ve este círculo como naranja en medio. Y está captando demasiada luz, como si fuera un foco normal. Entonces eso representó finalmente un problema para poder obtener estas imágenes, porque no resalta tanto la fluorescencia. O sea, sí se ve la tonalidad azul que da el compuesto,
Pero cuando cambiamos a otra cámara, que es más anterior, es una digital, pero es más anterior, podemos verlo mejor. Aquí acercamos el foco, la luz negra, y esto está excitando a los átomos de la quinina y está produciendo la luz que vemos instantáneamente. Ahí está el foco negro. Ahí sin luz se ve claramente, no se ve nada. Ese es el refresco con la luz, no está haciendo nada. Pero cuando estamos en el agua tónica, vean cómo se ve esa coloración azul. Los marcatextos son plumones que tienen una tinta fluorescente. Se construyeron entre los 60s y los 70s y están compuestos de una cosa que se llama piranina o rodomina. Este compuesto es igual que en los anteriores, una cosa que tiene como aritos, y estos aritos fluorescen. Aquí estamos viendo el agua que le pusimos a las plantas, y vean, cuando acercan la luz se ve, pues, la tonalidad verde resalta mucho porque sí está floreciendo. Aquí de nuevo con la cámara digital se alcanza a ver cómo florece mucho en presencia de la luz, que quiere decir que está emitiendo esta luz que mencionábamos en la explicación, ¿no? Que es de un color que sí logramos distinguir. Ahora, estas son fotografías que tomamos. Si se fijan, ahí ya se distingue más la luz negra como morada. Y tratamos de mantener mucho tiempo la cámara abierta para que se pudiera distinguir también la luz fluorescente. Ahora, durante nuestro proceso de elaboración del bote donde pusimos la tinta, quedaron nuestros dedos manchados y quisimos probar también cómo se ve esta fluorescencia en la piel, ¿no? Finalmente es una cosa que se puede hacer con pintura especial también, ahora que va a ser Día de Muertos / Halloween. Luego venden estas pinturas que lo que te permite es maquillarte o etcétera, y por ejemplo en los antros también luego acostumbran este tipo de pintura. Y con luz negra está iluminado, ya ven que en realidad es poca luz que se ve, pero va a resaltar mucho esta tinta. Aquí podemos ver que una cosa que logramos aprender también es que la capacidad del lente de la cámara también depende de la cercanía del foco al objeto y del ángulo con el que la luz está dándole al objeto y el ángulo de la cámara. Si se fijan, aquí no se distingue tanto, aunque por ejemplo la punta del plumón sí se ve muy verde, pero la tinta no resalta tanto porque el foco no estaba tan cerca. Estos focos que conseguimos nosotros se calientan mucho, entonces por eso no lo estábamos acercando tanto. Pero luego vimos que en cierto ángulo, como está viéndose aquí, resalta en un color amarillo que antes, hace unos segundos, no se alcanza a distinguir, ¿no? Atrás se ve uno de los plumones naranjas y se ve cómo cómo está hecho de otro material. Logra emitir la luz mucho más fuerte que la propia tinta que tiene el plumoncito, pero así se alcanza a ver. Dale like. Ahora aquí tenemos una tela donde nos quedaron los residuos de la tinta de los plumones y de las varitas luminosas de fiesta. Así hasta parece un mapa del Minecraft, de los antiguos. Los que jugaban Minecraft antes se darán cuenta de qué mapa estoy hablando. Los que no, pues ya ni modo, jueguen Minecraft. Y podemos ver cómo el color verde es el que más resalta. En ese papelito hay azul, verde y naranja, pero el verde es el que más resalta porque es el que tiene como el componente del que estábamos hablando, como más puro y menos diluido para hacer los otros colorcitos.
Ahora probando el crisantemo con la tinta. Este tiene los dos componentes, el de la varita luminosa y el de la el del marcatextos. Ahora en las plantas, aquí vamos a tratar de ver cómo al subir el agua entintada a la planta se pueden ir tiñendo los pétalos y reaccionar con la luz negra. Entonces hicimos varias pruebas, una es con el verde, uno fue con rojo y uno fue con azul. El verde es el que mejor resultado se obtuvo, ¿no? Aquí podemos ver cómo el tinte sí subió a la planta, pero sí, otra vez dependía de la cercanía del foco y del ángulo de la cámara para poder ver la tinta. Si se fijan, aquí se ve mucho más conforme se mueve el foco. Ahí se está acercando, entonces se logra distinguir, ¿no? Vean cómo sí ahí se ven las manchitas ya en los pétalos, porque finalmente sí jala el agua con la tinta, ¿no? Vean cómo se distingue, cómo brilla esto. Ahora, por ejemplo, las plantas emiten una fluorescencia de manera natural, porque cuando hacen la fotosíntesis, si recuerdan el esquemita, cuando hablamos de plantas y flores, hablamos de fotosíntesis, hicimos un esquemita, y cuando se movían los electroncitos, que ya habíamos hablado de electrones, para darle energía a la planta, lo que hacen es que saltan en componentes de diferente tipo, y algunos de esos componentes, a la hora que están moviéndose estas particulitas para generar energía para la planta, generan luz. Una luz que nosotros no vemos, pero que es así como en milisegundos, así rapidísimo, y esa luz se puede detectar con aparatos especiales, y entonces así puedes medir, esta planta está haciendo fotosíntesis, o le pones un tipo de luz y dices, esta planta está haciendo buena fotosíntesis y va a crecer bien. También se supone que hay algunos estudios que utilizan lámparas de estas negras o mezcladas negras con otros tonos, otras longitudes de onda que dan colores, y eso ayuda a crecer a la planta. Por ejemplo, en el Wish, si ustedes buscan lámparas para crecer plantas, vienen lámparas que les dicen de espectro completo, que es todo lo del espectro de luz visible más ese cachito de ultravioleta A que no hace daño y que la planta puede utilizar también para crecer, y se supone que eso ayuda a que crezcan las plantas. Ahora vean, por ejemplo, aquí se alcanzan a ver más todavía las marquitas en los pétalos de la fluorescencia. Aquí intentamos con el naranja, que es el que más florecía así a primera instancia, darle unos pinceladitas a la planta para ver si se lograba encontrar un poco el color. Sí tardó, o sea, hubo que acomodar el foco, acostumbrarse con la cámara, darle su tiempo, esperar a que hubiera mucha oscuridad. Entonces, pues esto sí se tardó bastante más, ¿no? La grabación sí duró bastante, sí tuvimos muchos detalles. Y vean, ahí se ve el naranja, aunque emite menos que el color amarillo. Eso que se ve ahí que super brilla es el amarillo, y abajito de eso está el color naranja. Por eso no se ve tan como azul como en el otro caso, ¿no? Aquí volvemos a ver un poco de los pétalos, y más adelante se notan un poco mejor. Hasta hicimos unos acercamientos que hasta parecen flores de la película de Avatar. ¿Se acuerdan de la película de Avatar? Ahí todo era bioluminiscente, como aquí los peces y las medusas. Ahorita todavía vamos a hacer otras pruebas, pero eso quedará para otro video, ¿no? A ver qué tal queda. Aquí podemos ver con el teléfono, por ejemplo, si se fijan en aquel, el fondo oscuro permite ver más el contraste, pero en este caso con el teléfono, como es muy sensible, no logramos ver tan bien, ¿no? Entonces, disfruten lo que resta del espectáculo de luces. Denle like. Ahora, otro detalle de las plantas. Aquí, por ejemplo, lo que hicimos fue el color azul de las varitas y de los plumones se mezcló y se puso en el agua para que la planta lo absorbiera. Y
florece, pero poquito. O sea, si se fijan, esas partículas del piso, del vaso, es lo que está floreciendo y son unos puntitos así chiquititos, como si fuera una salpicada. Nos corremos hacia arriba y podemos ver algo rojizo. Ahorita les voy a explicar qué cosa es. Y vamos a ver qué es lo que estábamos viendo ahí. Le ponemos luz normal y esta luz nos muestra tallos verdes, plantas blancas y una amarilla. Entonces ahora vamos a apagar y vamos a ver con la luz negra. Y vemos los tallos verdes en rojo porque la clorofila, que es lo que hace que las plantas sean verdes, cuando se le acerca la luz negra y emite fluorescencia, lo hace en un tono rojo. Por eso es que logramos ver estos tallos de ese color rojizo. Y además, la planta amarilla también se vuelve como rojiza, porque para que se haga el color amarillo, pues tiene que tener ciertos pigmentos vegetales que el blanco no tiene. Ahí se ve claramente la diferencia. El amarillo se hace como naranja rojizo y el blanco sigue quedando blanco, ¿no? Y si se fijan, no florece como el verde de la otra planta, del otro. Ahora vamos a ver los billetes. Entonces agarramos unos billetes y tenemos nuestra superluz, porque ya ven que para detectar billetes falsos se puede ver con unas lámparas especiales de luz negra. En este caso estamos viendo con el celular. Si se fijan, como el celular capta muchísima luz, o sea, no se ve un fondo oscuro nunca ni nada. Ahí se alcanza a ver un poco cómo florece el billete, pero hay que acercar demasiado la luz. Probablemente nuestros focos no son suficientemente potentes para ver esas marcas de fluorescencia. Además, una cosa que estuvimos viendo es que ya vimos unas imágenes al inicio del Banco de México de los billetes, que parece que ya no tienen las marcas fluorescentes tan vistosas como hace un tiempo, ¿no? Pero si se fijan, brilla demasiado. El teléfono es muy sensible, les digo, y entonces capta toda la luz, o sea, no nada más lo visible. Ahí se pudieron ver unos pequeños puntitos que florecen. Y por ejemplo, en este caso, la bandita también como que florece. La parte de los números también florece un poco. Vean cómo brilla en diferente tono, pero el foco tiene que estar muy cerca. Aquí ya cambiamos a la cámara, por eso el fondo oscuro. Pero vean cómo, como hay que acercarlo demasiado, pues la luz sí es mucha para el lente, ¿no? Pero sí se alcanza a ver algo de la fluorescencia. En el caso de los billetes, se utiliza para saber que los billetes son reales, ¿no? Bueno, que son útiles, que no son falsos. Por último, tenemos las varitas de fiesta. Estas varitas fluorescentes que también se usan en supervivencia, por ejemplo, para hacer señales, y que después ya se aplicaron en las fiestas y que hay de todo tipo de cosas para tronarlas y que brillen. Están hechas de varias cosas. Una es un líquido, que es un peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada. Y la otra cosa son unas varitas de una cosa que se llama oxalato, más un tinte flúor como el que tiene los plumones que vimos antes, ¿no? Los marcatextos. Entonces lo que hace uno es que en las instrucciones dice lo truenas y entonces empieza a emitir lucecita. Cuando tú lo truenas, lo que truenas es este oxalato que viene en una varita de como vidrio, y entonces se mezcla con el peróxido de hidrógeno y eso hace que empiece a brillar. Esta luz puede durar hasta 18 horas dependiendo de tu varita y de qué está hecha, porque hay unas que tienen más componente, otras que tienen menos. Y estas también se ven incluso en videojuegos, ¿no? En películas de supervivencia y todo eso. Entonces son muy bonitas. Aparecieron en los 90s, al principio como una aplicación militar. Entonces vamos terminando nuestro primer video de fluorescencia. Eventualmente intentaremos hacer más. Aquí están todas las cositas que utilizamos: nuestro superfoco, el agua, la flor. Vean cómo la flor ahí emite bastante. Nuestro papelito manchado. Entonces esperamos que les haya gustado. Esperamos que se suscriban. Los que no estén suscritos, inscríbanse a la página de Secretaría de Cultura para que nos sigan apoyando. Recuerden darle like.
Si tienen dudas, si tienen alguna sugerencia, escríbanos al correo, al verde, al face o donde quieran. Y así podemos ir nosotros haciendo, tomando sus sugerencias. Recuerden compartir, darle like, suscribirse y nos veremos pronto en los siguientes videos. Muchas gracias por ver. Los créditos de algunas de las imágenes están en la descripción. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Es